Gracias. Señor presidente, con su permiso. Nosotros con esta moción tenemos contradicciones porque creemos que debería ser más tajante. Cuando hablamos de, en la exposición de motivos, habla de disminución, yo creo que había que hablar de erradicación. En el cuerpo de la moción, yo creo que tenemos, en el punto 1, habla de la moción institucional que se aprobó el 17 de febrero de 2011, en la cual esta corporación se comprometía a elaborar una ordenanza municipal específica sobre prostitución. Yo creo que esa elaboración, que además con la concejala de Mujer ya hemos hablado y nos hemos comprometido todos los grupos a ponernos en manos a la obra, nos daría herramientas orgánicas y de reglamentación, y daría herramientas a nuestra policía local para combatir esta lacra, porque al final se trata de explotación sexual y en muchos de los casos parejada a un componente de marginalidad y un componente de explotación. Luego, en el cuerpo de la moción, el punto número 2 habla de distancias. Yo no creo que sea cuestión de distancias, es cuestión de distancia cero. O sea, que más me da. Porque al final lo que va a hacer es que, pues que quien ejerza este tipo de actividades, pues según esta moción, pues se van a ir en la extrarradio, se van a ir a la periferia, a la antigua Nacional 1, a la Nacional 1, dentro del término municipal, pero el problema sigue estando ahí. Lo que pasa es que no lo vemos. No es cuestión de que lo veamos o no lo veamos, es cuestión de que esto es un problema y desde lo municipal creo que se pueden hacer cosas como esta ordenanza en la cual nos hemos comprometido todos los grupos a elaborarla. Yo no estoy de acuerdo con el tema de los metros y de las distancias. Si estoy en el punto 3, también estoy de acuerdo, el 4, el 5... quiero resaltar lo de los anuncios de contactos en las secciones de los medios de comunicación. Me parece una vergüenza que en medios de comunicación escritos o incluso ya no solamente escritos, sino ya también televisivos y por radio, pues se hagan estos anuncios. Y algunos de los que de las empresas que lo hacen son encima las más conservadoras y las más puristas que hay en el panorama de los medios de comunicación. Me parece una hipocresía y me parece una desfachatez. Pero bueno, es lo que hay. Y en el punto 6 yo creo que la plaza, no se anuncia esto, ¿no? Yo creo que está de más porque esta corporación somos buenas gentes, aunque no estemos de acuerdo. Y bueno, y entonces, claro, tengo ahí un batiburrillo, unas cosas sí, otras cosas no, y esa es una intervención poco al uso, pero es lo que pensamos. Muchas gracias.